Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren 765 LT, que es el más salvaje y con los primeros diseños de su exclusiva filial MCO. Bueno, como sabemos, la división MCO vuelve a dejar su sello de exclusividad sobre la última máquina de la compañía de Woking con los Strata y GeoHex TM. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la compañía británica McLaren reveló recientemente las prestaciones definitivas de su esperada máquina de producción 765 LTE, las cuales además resultaron ser al final incluso mejores de lo que en un principio los mismos ingenieros de la compañía automotriz de Woking esperaban, especialmente teniendo como aceleración de 0 a 200 kilómetros por hora 7 segundos, teniendo aceleración de cuarto de milla 9,9 segundos, sin olvidarse que tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,8 segundos, que hacen jugar a esta máquina McLaren en la liga de los mejores hypercars. Bueno, todo ello está dejando claro que la nueva máquina 765 LT es más rápida y bastante rápida, lo que también se transmite por su carrocería, que con un diseño más agresivo y aerodinámico que el 720S original. Bueno, un aspecto salvaje que se puede reforzar aún más con las primeras versiones especiales de acabado de su división MCO, es decir, McLaren Special Operation, como esta llamativa máquina Strata TM. Esta opción de diseño cuenta con un radiante y agresivo acabado exterior que va de un color negro cherry black de su parte frontal a un intenso rojo Memphis Red, que poco a poco va pasando a naranja Azores Orange. Un esquema al que se suma incluso las pinzas de freno de su rueda de color Volcano Red delante y en la parte posterior Azores Orange. Y bueno, pero si lo de ustedes no es la mezcla de colores llamativo, pero busca algo igualmente amenazador para una máquina súper deportiva, tan radical como la 765 LT MCO, trae otra importante novedad, como es el llamado GeoHex TM, a lo que es lo mismo lucir la carrocería de fibra de carbono completamente a la vista sin pintura de colores innecesaria. Bueno, una forma igualmente llamativa para que esta máquina superdeportiva de Woking, y que ya se ha visto en algunos automóviles de demostración. En total, la compañía automotriz McLaren va a fabricar solamente 765 ejemplares de esta máquina 75, no, 76, perdón, 765 LT con su producción para para este mismo año 2020, que ya está totalmente agotado, y una importante demanda prevista para el próximo año 2021. Y las primeras entregas de las primeras unidades ya comenzaron a hacerse. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.